Ok, muy buenos días a todos, o muy buenas tardes, o muy buenas noches. Bueno, el día de hoy nos encontramos aquí, queremos ver las habilidades de dibujo de cada integrante del grupo. Tienen 10 minutos empezando desde ahorita, a como lo tengan al final del video. Así se mostrará, no importa si todos dibujaran una pata nada más. Kelvin dice que va a dibujar a la Mavis de Hotel Transilvania. Hotel Transilvania. Botas va a dibujar a Bart Simpson. Ahí está Bart Simpson, mírenlo, a ver si les va a, si le va a quedar igual. Miren, ya se está casi igualito, como un cilindro. ¿Y Chiqui, qué vas a dibujar? Yo voy a dibujar esa cara, ¿eh? A Naruto. Ajá. ¿Por qué? Porque me encanta hacer así dibujos. A ver cómo va a salir. Estaba dibujando la puente de rosa, pero mira, ahí se quedó. Muy gorda, dice la canilla. ¿Cómo lo dije ahí? Que Daniela, ¿qué vas a dibujar? Ah, yo voy a dibujar una nube. ¿Ah? ¿Va a ser el típico dibujo de hacer una nube, un volcán y una casa? Sí. Y un jardín, sí. Vamos a ver, pues. No, ¿qué botas iba a ganar, güey? Dice botas y botas. No, Chay, a mí se me olvidó dibujar más. Yo era tipo en esto, pero ya no. Mira cómo se... por lo menos lo estoy intentando. No, no se burlen de mí, por favor. Ayúdame, gracias. Ya le están burlando. Vamos a darle vuelta. Yo quisiera dibujar también, pero... Yo quisiera. Tengo la cámara. Pero no, que mucha de Dani me llega a mí porque son nubes. El mío parece un extraterrestre. Mucha hubieran hecho tan siquiera un quetzal. ¿Vos cómo movés? ¿Me movés? Yo sí voy a hacer un quetzal, pero en un palito. O sea, ¿qué? Y así sos para dibujar, Kelvin. Mucho borrás. No, de veras, mucho borrás. No, mira que se confunde, pues. ¿Qué crees que no borra? Mucho borra, Kelvin. Y menea toda la mesa. ¿Así, así? ¿A que sí? Va, está bueno porque va a hacer un examen de admisión, Kelvin. ¿Qué es el examen de admisión? De los que hacen los graduantes. Ah, pero él para. Ya, pero él bórralo, güey. Pues ese es el detalle, el profe no te va a dejar que borres. Vamos a ver. Porque se hace con lapicero, ¿no? Ajá. Medio, ya pusiste tu respuesta, no hay vuelta atrás, te jodiste. Yo hice un examen de admisión para la cara. Me arrepentí después de haberle dicho a la tía que sí podía. Mucha, yo le creí, entonces yo le creí a Bota, yo puedo dibujar, si me pusieron a dibujar allá, y yo bien que le creí. Otra vez, ahí en la mentira de Bota. Lora, tranquila, no me bajes el ánimo. Sí, ahorita dices que no podés. Y suena pa, para, pa, 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 pa. No, mucha, yo ya y en dejaré de enfocar los dibujos para que pues, no pierdan la sorpresa. Para que no pierdan, van a decir que guau, wow, van a decir aquí sí que pues deberían de trabajar ahí en ¿cómo se llama? En Marvel, ahí dibujando los cómics, porque esto sí que les sale bien. Voy a dibujar un pony, ¿no? ¿Qué son cómics? Que tenés que dibujar a Thanos, tenés que dibujar ahí a Ant-Man. ¿A Thanos? Voy a dibujar el mastío, ¿eh? Voy a dibujar a Paulino, ¿no? Ya la Thanos. Ay, es una chavita, hijo. Es una chavita. Si no te nombres, te vas a llorar porque eso es el bueno. Vamos a ver, muchacha, cabeza está fea, pero ahí que se va. Muchacha, ¿por qué están todos callados? Porque estamos concentrados. Mira esa Mayu, mira. Tienen 6 minutos. Ay, no. Parece que solo la cabeza voy a terminar haciendo. Yo la morra le hice nada más y para allá que mire si se distingue, ¿no? Mira la cabeza. Ese voto, mira su boca como la hizo. Tienen, todavía tienen 6 minutos, muchacha. Y tiempo de sobra. Ya no puedo creer que él les va a ganar. Van a decir otra vez, ya se hizo trampa, van a decir. Que decía que yo me como se llama ese trampa. ¿Cuál? Cuando comienza el angelito. ¿Quién hizo trampa? La Daniela hizo trampa, obviamente. Está tirando angelito para arriba, muchachos. Eso ya no tira pinta ya. El bote también, ¿de quién es? Mucha, ustedes estaban tirando los angelitos. Ah, no, sí, el bote se hizo trampa porque tiraba los angelitos para otro plato. No.
Bien, yo revisé el video y se miraba. No, mentira. Entonces, no tenía que ganar vos de los 50 quetzales. Yo lo tenía que ganar. No, pero fue por una gran diferencia que les ganó. O sea que tal vez. Aunque no hubiera sido trampa, te hubiera ganado por uno, quizá. Entonces, sí, fue una gran diferencia la ¿cómo se llama? El demonio. Que tuvieron. Entonces, sí, yo tiró unos dos o tres, pero los ganó por cinco a los. No, pero la que hizo trampa de verdad fue la Dani. Daniela tirando el angelito a la Lady. No, a los patos de mi Antoya. A que se muera en otro lado. No, muchacho, yo voy a terminar este dibujo, está de a pinta. Chiqui, ¿qué pasó? Pues sí, a ver, yo creo que don Benito está aquí. Toca. Como que yo no quedo a medias. Ah, bueno, ahí está. ¿Qué? No, Benito, lo que pasa es que estaba comiendo y ya se va. Ah. ¿Qué dijo mi hijo? Pasa que don Benito viene aquí a. Aquí con nosotros casi siempre, casi todos los días. A ver si, como ya saben, es un ya señor mayor de edad, no tiene familia ni hijos. Bueno, sí tiene un hermano, creo, pero está igual que él, entonces no se pueden apoyar entre ellos dos. Y como ya terminó, ya se iba a ir. Ah, siento bien aquí de vez en cuando, quiere ver si hay un poco de comida, a veces viene aquí, a veces va a otra casa y así, pues hoy ya estaba comiendo ahí. ¿Y Jackson ya va a terminar? Yo. ¿Me ayuda? Ya terminé. Tienen 4 minutos. Tan rápido. Uh-huh. Ay, no, si no se va. Eso no. Yo ni siquiera he terminado de hacer la cabeza. Yo aún no les enfoco el dibujo porque quiero que vean la calidad de imagen que van a tener ellas ahí. Oh, chica. Y una vez les aviso que mi nube tiene agua. Ellas deberían dibujar a los nuevos, a las nuevas caricaturas. No, muchacho mío, sino aquí no vas a dibujar. ¿Hubieras dibujado a Finn, Chiqui, a Finn o a Jake? Facilito. Sí, pues, se me olvidó Finn. ¿Quién Jake? Es él? Un chucho y un patrón. Ya no le eché al 100, pero... Jake es el perrito, no sabes, por eso le puse Jake al otro perro, ¿no? Otro perro, por cierto, mucha, yo sé que muchas personas no saben, pero mi perrito murió. ¿Y qué? No, hombre, yo les digo a las personas que nos están viendo. Ah. Mi perrito, el lobito que le llamé, murió. Después de eso también compré otro perrito porque pensé que dije yo, bueno, tal vez este se logra. Y también se murió. Uno murió a los... ¿Cuántos meses tenía, Chiqui? 4. Ajá, el lobito. Uh-huh. El otro murió acá a los 15 días. No tardó mucho en se murió. El otro no tardó mucho. No sé. ¿De la misma enfermedad del perro? ¿Del otro perro? De arroz. Entonces aquí hay enfermedad. Tal vez hay como peste así de perro. ¿Por qué de lo mismo se murió? ¿O a menos de que aquí haga algún veneno y se lo puede comer? Pero no creo, no creo, es una enfermedad. Tienen patas. 2 minutos. Ay, no puedo hacer. Padre Celestial. ¿Y vas a dar en qué? Un traje verde y mis arbolitos van a quedar solo con tronco. Entonces... Conozco a tronco, justo. Mucha, mi el ojo. El ojo es donde yo. Tienen ahí. Un minuto. Ay, atrasa. Sí. Un minuto. Ay, no, ya. Nada, está haciendo la Chiqui, qué rato va ahí. No, miras que el ojo fue avión de fallas en los ojos. Chiqui, ¿cómo te pones? La falla mejor. ¿Cómo te pones a dibujar eso? Sí, eso está dificilísimo. No. Ay, Dios mío. No, lo que pasa es que ya estoy perdiendo. Mira, yo los he intentado, ¿eh? Y cómo cuesta dibujar esa clase, donde son animes, ¿ven? Cómo cuesta dibujar esa clase de dibujo. Mire, mucha, dígame si es mentira lo que estoy viendo. Es una aguantada, ya, déjalo ahí, botas, dale vuelta a la hoja para que no lo enfoque yo con la cámara. Mucha, ya por último le voy a hacer una cara fea, a ver. ¿Quién tiene verde? Yo. Pero no lo son. Bueno, mucha, paguen, llamen al 2512 si quieren ver mi... A ver, ¿quién ganó? Ahí la gente que vote, ¿quién le quedó mejor el dibujo? ¿Cuánto minuto falta? ¿Ah? ¿Cuánto minuto falta? Faltan 4 segundos. Ah,
Ya no terminas, que yo casi terminé ya. Les vamos a dar un minuto nada más de cómo se llama. Para que termine de dibujar los ojos. Chiqui, apúrate a dibujar los ojos. Ya llevamos 10 minutos y 10 segundos. A los 11 vamos a ver. Pues ya cuando es una participación de dibujos así, hay que buscar los más fáciles. Ah, sí. Sí, porque si no, en cambio, si te dicen, queremos ver con el tiempo que sea necesario, hasta una semana te den el mejor dibujo, entonces sí, te tendrás que ingeniar uno. Sí. Ah, sí. No, pero mira que hay unos que hay, Dios. Maya fue muy claro con usted, 10 minutos. Y ella se pone a hacer una jirafa. Por eso. Ya estuvo y si quedó bien, se terminó el tiempo, faltan 7 segundos, 4, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Vamos a ver cómo quedó. Primero miramos a Daniela. Sí, era bueno. Levantala, Daniela. Mucha idea, la práctica de dibujo. ¿Qué se supone que es eso? Este es un sol. Ah, no, esa es una nube. ¿Cómo un sol celeste? Esa es la nube, chiqui, pues. No, aquí ve estar el sol donde va amaneciendo. Y aquí eran los volcanes, pero lo que pasa es que no, no hay verde. Pero si va amaneciendo, no tendría el sol salir de en el horizonte, no al como. Ah, pero ese ya está como al mediodía. Es lo que iba amaneciendo, pues. Ah, pero ya no. Mira, Kelvin sigue, mira. Vamos a ver, Kelvin. Dibujé a Mavis. Vamos a ver, ponelo, miren, miren el teléfono y miren ahí. Más o menos. Más o menos. Quedó muy bien. Porque lo hice rápido. Como una robot, se ve más o menos. Empecemos viendo el de vos. Ah, Mike. Dibujó más. Ah, pero mira, casi le dio, mira. ¿Vas a ver? Bien, casi le dio. Quiero ver. Mía mío. La chica da más pena, ¿no? Chiqui, pon el teléfono primero. Muchachos, con teléfono, no. Ahora si fuera sin teléfono. No, muchachos, ya perdí la práctica, dibujando, mira. No, pero yo le hice lentes. Chiqui dice eso. ¿Está el teléfono? Ay, ¿dónde está? Este es el dibujo que iba a hacer, dice esto. Lo que no. No, mucha. Yo sí puedo dibujar. Mira mi dibujo. Bueno, mucha, vamos a hacer otro reto, pero dentro de un rato, ¿ok? Nos vemos hasta la próxima. Adiós.